Like a Hellcat. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes, señores, a un nuevo video de Minecraft. En el que en esta ocasión, claro que sí, ustedes han leído bien el título. Vamos a estar viendo cómo hacer un columpio, en específico de cerdos. Y pues bueno, es algo que pues es divertido y se ve muy gracioso, sobre todo. Aquí lo he hecho súper inmenso, nada más pues para que... simplemente quería poner varios cerdos. Pero obviamente la altura del columpio no debe ser esta. Debe de ser aproximadamente como de 10 bloques, que sería un tanto acá para que pues esté como a nivel del suelo y parezca columpio pues de una forma más evidente, ¿no? Yo imagino que parece... ¡LOL! ¡Se están muriendo los cerdos! ¿What the fuck? Bueno, o sea, ponle que un bloque más abajo para que no se mueran. El punto es que... ustedes me entendieron, ¿no? Tiene que estar el piso para que sea como un tipo columpio y tener cuidado, ¿no? Porque se te pueden morir si tocan el suelo. Pero bueno, vamos a ver cómo lo construimos. Es algo súper sencillo que cualquier persona puede hacer. No es algo de esos tutoriales súper complicados que te dan flojera hacer. Entonces, es lo que me gustó de esto, que es muy sencillo. Vamos a ver si es posible superar los 7000 likes, señores. Realmente se los agradecería mucho. Y de esa forma les podré traer más tutoriales como este en un futuro. Y bueno, señores, vamos a ver qué onda, ¿no? Primero, escojan un bloque, el que tú quieras, o sea... En este caso yo escogí piedra porque es un bloque sencillo, pero bueno, lo voy a cambiar por madera nada más por esta ocasión. Y pues bueno, tienen que medir lo que sería pues su columpio. Tienen que tomar en cuenta que pues no pueden tocar el suelo los cerdos, si no se van a dar pues un buen golpe. Entonces hay que contar aproximadamente, no sé exactamente cuántos bloques, yo le calcularía como unos 10 bloques. Vamos a probarlo con 10 bloques. Y pues bueno, tienen que hacer el columpio pues de esta forma, a nivel del suelo. En este caso lo he hecho súper inmenso, así que no le hagan caso a ese. Lo pueden hacer también, o sea, simplemente pueden, pueden hacerlo como para que se vea interesante. Pero bueno, en este caso un columpio más formular o más realista sería como el que estoy haciendo ahorita mismo. Y pues bueno, o sea, simplemente ponen un cerdo. Necesitan sillas de montar, se la ponen al cerdo también. Y luego agarran la correa, le dan clic derecho al cerdo. Véngase para acá, compañero, lo jalas. Y bueno, ahora necesitamos... bueno, espérate, quédate ahí abajo de mientras, cerdo. Tenemos que poner una valla en la parte de arriba, en donde tú quieras, puedes poner el columpio. Y con la correa y el... ¡LOL! ¡Se murió! ¡No! Ay, Dios mío. A ver, otra vez. Otra silla, correa y subimos y lo colocamos pues en la valla. Y automáticamente el cerdo está columpiándose. Entonces, bueno, ya vimos que nos sobra un poquito de espacio para que llegue al suelo el cerdo. Entonces, igualmente lo pudimos haber hecho pues más pequeño el columpio. Vamos a contar los bloques más o menos que son del suelo hacia el cerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya vimos que con 8 bloques podemos hacer un columpio perfectamente. Entonces vamos a intentar hacerlo con 8 ahora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y pues bueno, vamos a hacer un poquito más largo de una forma que parezca ya un columpio como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, un columpio como tal sería pues con varios columpios en la misma zona. En este caso pues pongo dos, bueno, normalmente serían tres si no me equivoco. Entonces uno en la esquina y... bueno, que eso está disparejo, pero bueno, no importa. Vamos a poner cerdo, silla de montar, correa y vamos a amarrarlo si es posible de esa forma, ¿ok? Ok, cuidadito, cuidadito. Uy, creo que 8 bloques es exactamente lo que estamos buscando. El cerdo, pues como pueden ver, apenas se acerca al suelo. Entonces, esa es una buena forma. Y bueno, para subirte al columpio es súper sencillo. Te subes al cerdo y ya está. Bueno, aquí el cerdo al parecer se ha atorado pues con la pared esta que he puesto. Sí, se ha atorado definitivamente. ¡No! Estoy asesinando muchos cerdos en este video. Vamos a poner otro cerdo ahora de este lado, ok. Cerdo, cuidado, no te me mueras. Ok, perfecto, tenemos columpio 100% funcional. Pero bueno, señores, pues eso, ¿no? O sea, bueno, ahí al parecer estamos haciendo
Una masacre. Recuerdo que es súper, pero mega, pero duper importante que me sigan aquí en mis redes sociales, ya que pues ahí puedo estar en contacto con ustedes, podemos platicar, podemos pues simplemente enseñarles todas las actualizaciones que pues van a salir en el canal, etcétera, pues nuevos tutoriales y lo que tú quieras. Y pues es la mejor forma para contactarse conmigo en las redes sociales, entonces los invito a que me sigan y se agradeciera muchísimo. Y nada más que decir, señores, pues yo me voy despidiendo. Espero que les haya gustado pues este pequeño tutorial, que definitivamente es para sacarse unas risas. Sin nada más que decir, me les despido, gente. Cuídense, que tengan un bonito día. ¡Peace out!